En este vídeo vamos a ver los ensayos Rockwell. Los ensayos Rockwell son la forma más rápida y económica de medir la dureza de un material. Os recuerdo que la dureza es la resistencia de un material a ser rayado o penetrado por otro. Por lo tanto, cuanto más duro sea un material, menos vulnerable será al desgaste por rozamiento y más fácil será de mecanizar. Es uno de los métodos más utilizados, aunque tiene una precisión menor que los métodos Vickers y Brinell. Se conoce con las siglas HR. Consiste en presionar el material con un penetrador y medir la profundidad de la huella que queda impresa. Recuerda que en otros métodos se medía la superficie de la huella, por lo tanto, el método Rockwell es más rápido y sencillo. Tal como veremos al final del vídeo, existen muchos tipos de ensayo Rockwell. Aquí vamos a estudiar los más importantes. El HRB, donde el penetrador es una bola de acero, de ahí la letra B. Este método se emplea con materiales en general blandos. El segundo tipo se conoce como HRC. La C es de cono, ya que el penetrador que se usa en estos ensayos es un cono de diamante con un ángulo en la punta de 120 grados. Se emplea para materiales duros. Aunque ambos métodos son muy similares, vamos a verlos por separado. Empezamos por la dureza Rockwell bola. Como dijimos, el penetrador es una bola de acero y consta de tres pasos. El primer paso es aplicar una pequeña precarga de 10 kilopondios y medir la profundidad de la huella que llamaremos H1. Esto se hace para eliminar de la medición los efectos elásticos del material. El segundo paso consiste en aumentar la carga hasta los 100 kilopondios y esperar un tiempo determinado que puede variar en torno a 1 y 6 segundos. En el tercer paso, reducimos la carga nuevamente hasta los 10 kilopondios y medimos la profundidad de la huella que ahora llamaremos H3. Las profundidades se miden en milímetros y para calcular el valor de E aplicamos la siguiente fórmula: H3 menos H1 partido de 0,002, ya que una unidad Rockwell equivale a 0,002 milímetros. Una vez conocido el valor de E, se lo restamos a 130 para calcular el valor de la dureza, el cual se expresa en unidades Rockwell. Como ya sabes, la dureza Rockwell cono se emplea para materiales duros. En estos ensayos se sustituye la bola de acero por un cono de diamante con un ángulo de 120 grados en la punta. El primer paso es idéntico al ensayo anterior. Aplicamos una carga de 10 kilopondios y medimos H1. En el segundo paso aumentamos la carga, esta vez hasta los 150 kilopondios y esperamos un tiempo determinado. Finalmente, reducimos nuevamente la carga hasta 10 kilopondios y medimos H3 y calculamos E. La fórmula para el cálculo de E es idéntica al caso anterior, pero para conocer la dureza Rockwell ahora, restamos esta E a un valor de 100 unidades Rockwell. En este cuadro tenéis las principales diferencias entre HRB y HRC. Como ya dijimos al principio del vídeo, existen muchos ensayos Rockwell. En todos ellos se repite la misma metodología, pero varía la combinación de carga máxima y tipo de penetrador. En función de estos parámetros tendremos distintos ensayos, los cuales nombramos con diferentes letras del alfabeto, tal como puedes ver en este cuadro. Vamos a resolver dos ejercicios en los que aplicaremos la teoría que acabamos de ver. El primer ejercicio nos dice: para determinar de forma rápida la dureza de un material blando, se utiliza un ensayo Rockwell B. La profundidad de la huella cuando se aplica una precarga de 10 kilopondios es de 0,02 milímetros, y la que permanece tras aplicar una carga de 100 kilopondios y restituir el valor de la precarga es de 0,17 milímetros. ¿Cuál es la dureza de dicho material? Como se trata de un ensayo Rockwell B, el penetrador es una bola y la carga máxima es de 100 kilopondios. Aquí vemos un esquema del proceso. Primero, se aplica una carga de 10 kilopondios, luego se aumenta la carga hasta los 100 y por último la reducimos nuevamente hasta los 10 kilopondios. Los datos que nos interesan son la profundidad de la huella en el paso 1 y en el paso 3. Para conocer el valor de E, restamos H3 menos H1. Y el resultado lo dividimos entre 0,002, ya que una unidad Rockwell equivale a 0,002 milímetros. El resultado nos da 75 unidades Rockwell. Puesto que se trata de un ensayo Rockwell B, para conocer la dureza aplicamos la siguiente fórmula: 130 menos E.
lo cual nos da un valor de 55 unidades Rockwell para la dureza de este material. El segundo ejercicio nos dice: para determinar de forma rápida la dureza de un material se utiliza un ensayo Rockwell C. La profundidad de la huella cuando se aplica una precarga de 10 kilopondios es de 0,01 milímetros y la que permanece tras aplicar una carga de 150 kilopondios y restituir nuevamente el valor de la precarga es de 0,03 milímetros. Nos preguntan, ¿cuál es la dureza de dicho material? El esquema del proceso es muy similar al ejercicio anterior, salvo que, al tratarse de un ensayo Rockwell C, el penetrador es un cono en vez de una bola, y la carga máxima es de 150 kilopondios. Para calcular E, restamos H3 menos H1 y lo dividimos entre 0,002, exactamente igual que en el caso anterior. Y para este ejemplo nuestra E vale 10 unidades Rockwell. Para obtener la dureza en los ensayos Rockwell C, usamos esta fórmula, 100 menos la E que acabamos de calcular. Y para este material, el resultado es de un valor de dureza de 90 unidades Rockwell. Espero que este vídeo te ayude con la asignatura. Muchas gracias.